Esto todo lo vamos a conversar ahora con el Chino, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Chino? Adriana Cerdín te saluda, igual que Jorge Pardés y Gustavo Cano. ¿Cómo estás? Hola, Adri. Sí, estaba diciendo que este fin de semana nos sorprendió, o no, tal vez no tanto, pero bueno, hubo muchos movimientos, reacomodamientos, etcétera, 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 y bueno, queríamos comentar todo esto contigo, ¿no? Por supuesto, yo creo, para arrancar este intercambio, Adriana, diría que entre el viernes y ayer, día domingo, una mayoría de esta ciudadanía, de este pueblo, respiró aliviado. Yo creo que respiró aliviado, porque después de del acto del centenario de yacimientos petrolíferos fiscales, donde hubo ese intercambio de discursos entre el presidente de la Nación, Alberto Fernández, y la vicepresidenta Cristina Kirchner, donde se dijo con claridad absolutamente todo, hubo una consecuencia. Bueno, primero hubo una fotografía de esa primera línea de invitados especiales o participantes especiales, entre ellos algunos miembros del gabinete, y algunos de ellos, y lo voy a decir en términos de opinión, se pateaban la cara porque les había llegado la cara al suelo. Y no era para menos. Después se produjo la novedad del pedido fulminante de renuncia del presidente Fernández al ministro Matías Culfas, que parece ser andaba haciendo de las suyas, de esas que no deben ser y no hay por qué tolerarse, ¿no? Sí, Chino, esto que decís de las caras, ¿no? Fue muy, muy significativo, casi impresionante ver esas caras escuchando el discurso de Cristina, caras de pocos amigos. De ningún amigo y diciendo... Yo creo que había en el termómetro político de la vicepresidenta de la Nación que si algo le sobra es timing político. Claro. Advirtió con su discurso, y yo, a ver, si vos me permitís, Adri, diría, hubo una fotografía que fuera difundida en los portales, la fotografía de esas manos entrelazadas entre Alberto Fernández y ella. Sí. Y hubo dos términos, un ejemplo y dos términos puestos por ella, que yo creo que definieron un poco la cuestión. El término fue el presidente Hipólito Yrigoyen, dicho por Cristina, ¿no? El presidente Hipólito Yrigoyen, allá 100 años atrás, presentó en la Cámara de Diputados la propuesta de crear esta empresa de energía de bandera, yacimientos petrolíferos fiscales, y cuando entró al Senado la cosa se trabó. Y durante 3 años, con una paciencia sin límites para mi gusto, don Hipólito Yrigoyen, dicho sea de paso, cofundador del otro gran movimiento nacional y popular en la Argentina, además del peronista, ¿no? Claro. Después de esperar pacientemente 3 años, agarró la lapicera. Sí. Firmó un decreto y se resolvió rápidamente la cuestión. Porque en este discurso, en este reencuentro de los mandatarios, de Alberto Fernández y su vicepresidenta, entre otras cosas, Cristina Fernández le dijo al presidente: Alberto, usá la lapicera, porque ahí están todos los poderosos enfrente. Y mirá si tendría razón. Mañana, después voy a anticipar mi abrazo de periodistas para mis compañeros del programa, pero mañana, precisamente también el Día del Periodista, coincidentemente, se reúne en Buenos Aires AEA. ¿Qué es AEA? Es el nucleamiento de empresarios que creó Héctor Mañeto para disputar poder a la UIA, a la Unión Industrial. Mañana
se van a reunir Paulo Roca, Héctor Mañeto, Pagani, Cotto, bueno, y siguen las firmas. Los muchachos. Los muchachos que son los verdaderos dueños de este país. Claro. Un Paulo casi chico. Allí iba a abrir el ministro Guzmán, mejor dicho, estaba invitado especialmente el ministro Guzmán, y el presidente no iba a participar porque debía volar a Los Ángeles en su compromiso para asistir y representar a la América Latina en la Cumbre de las Américas convocada por el presidente norteamericano Joe Biden. Sí. Parece que esto, a juicio del presidente de la Nación, voy a poner en condicional, parece que esto al presidente de la Nación le hizo torcer un poquito el rumbo, porque o no viaja a Los Ángeles o viajará después. Porque según parece, esta cumbre de los empresarios dueños del país, esta cumbre va a ser abierta por el ministro Guzmán y clausurada por el presidente Alberto Fernández. Mira, Chino, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saludo. Te escucho bajito, no sé si tu micro está cerrado o qué. No sé. Creo que Adri me escucha bien, creo que estamos. ¿Ahí me escuchas mejor? Sí. Ahí estamos. Bueno, nada, te decía, digo, este Paulo Roca, que recién nombrabas, entre otros hombres de negocios, por llamarlo de alguna manera, en Argentina, que es doblemente extranjero, ¿no? Digo, porque ahora parece que se fue a vivir a Uruguay porque dijo que acá en la presión tributaria en Argentina no la soportaba más, pero que incrementó su fortuna. El otro día Cristina Kirchner lo planteaba, ¿no? 1.700 millones de dólares ganó solo en 2021 Paulo Roca. Digo, la verdad que tuvo incremento de su ganancia, ¿no? Digo, a ver, en plena pandemia, Paulo Roca incrementó su patrimonio en 1.700 millones de dólares. Digo 1.700 millones de dólares para hacer un número redondo, porque podríamos buscar el dato. En Motor Económico está el número preciso. Es más de esa cifra. Entonces digo, porque si le sumás lo de 2020, claro, me animaría a decirte que supera los 3.000 millones de dólares. Digo, no le va tan mal a estos muchachos. No, uno nunca termina de entender, o mejor dicho, uno nunca termina de encontrar la forma de explicarle al pueblo de qué se quejan estos muchachos, ¿no? Digo, cuando muchos laburantes que se levantan a las 4 de la mañana y no llegan a fin de mes, escuchan hablar a estos señores y compran el discurso de los medios hegemónicos, dicen, che, pucha, el país se está yendo al desastre. Ahora estos tipos no paran de ganar y la sensación es que siempre quieren más, que quieren volver a una Argentina cuasi colonial, me animo a decirte. ¿Qué tal cuasi? Sí, claro. Sí, esto, a ver, me hace acordar aquel término de nuestras infancias, angurria. Pero qué angurrientos que son estos muchachos, che. No paran. Ustedes que son bastante más jóvenes que yo, pero han caminado la calle Lavalle en la década del 60-70, seguramente cuando la calle Lavalle era la calle de los cines, ¿recuerdan? Claro. Entonces había mucho amigo de lo ajeno que metía la mano en los bolsillos y se quedaba con la cartera, sea hombre o mujer. Cuando se armaba el escándalo porque el damnificado decía, me robaron, el autor del robo se paraba y decía, señalando a un imaginario ladrón, al ladrón, y toda la masa corría detrás de alguien imaginario. En este caso, a partir de lo que decís, Gustavo, en mi interpretación, pasa eso porque, fíjate vos que de esta crema, de esta florinata del empresariado, surge que hay un cuestionamiento sistemático a los subsidios y a los planes que se le otorga a la gente que está en la banquina, que se ha caído prácticamente del sistema, pero nunca hay una referencia
a la fuga de 86 mil millones de dólares. Y esto ha prendido en la sociedad. Hay una batalla cultural que en ese sentido estos Durán Barba quintuplicados, sí, claro, lograron taladrar el cerebro de una mayoría o de una franja importante, ¿no? Uh-huh. Sí. Chino, quería algún comentario que pudieras hacer sobre las manifestaciones de Macri en relación a Hipólito Yrigoyen, porque ¿qué pasó ahora? ¿Qué pasó ahora? Pasó que Mauricio Macri tiene un profundo rechazo y asco, te diría, porque se le ve en la expresión de su cara, a todo lo que tenga origen de nacional y popular. Y así fue el desarrollo de su gobierno durante 4 años. Lo que no tuvo en cuenta, porque tiene menos cintura que un pollo para la política, lo que no tuvo en cuenta es que un señor como el gobernador Morales, que no decide poner en libertad Milagro Sala después de 2000 y pico de días, uh-huh, es desde el radicalismo, porque lo preside, es socio de Cambiemos. Uh-huh. Entonces el jujeño salió a colgarse de la yugular de Mauricio Macri, que vuelvo a decir, tiene menos cintura que un pollo. Sí, escuché la respuesta, ¿no?, de Macri diciendo algo así como, che, no es para tanto. Claro. No, claro, pero es una reacción típica de él. Claro. No es para tanto. Claro. Claro. El 50% bajo el agua. Claro. Dejaste una desocupación, pero no es para tanto. Claro. Y además mentís, porque estás diciendo en todos los medios amigos y propios, uh-huh, está diciendo al ladrón. Claro. Un poco el ejemplo que estaba poniendo. Sí, claro, recién. Sí. Habla, sí, de que el endeudamiento es de Cristina Fernández, habla de, en fin, todo lo que, uh-huh, ya sabemos y más, uh-huh, ¿no? Bueno, lo que nos deja este fin de semana, entre otras cosas, es que hay un cambio en el gabinete y sale Culfas, entra Scioli. Entra Daniel Scioli, un hombre que, bueno, todos recordamos, creo, aquel debate preelectoral del 2015, uh-huh, donde no tuvo el respaldo suficiente para dar respuesta a las mentiras, que después se comprobó, uh-huh, las mentiras de ese candidato llamado Mauricio Macri. Uh-huh. Pero ahora viene la segunda, como la zamba. Uh-huh. La segunda, porque está anunciado que el presidente de la Nación y Martín Guzmán, su ministro de Economía, estarían a punto de anunciar un proyecto para pellizcar un poquitito de esas pingües ganancias a las que se refería Gustavo, uh-huh, de ganancias inesperadas. Chica. Porque eso que decía Gustavo está en la categoría de la ganancia inesperada, ¿no? Uh-huh. 1.700 millones de dólares, tampoco es tanto, ¿no? Una moneda. ¿Quién no tiene en el bolsillo cuando sale a la calle a comprar pucho 1.700 millones de dólares? Te entran, tienen que entrar en el bolsillo. Me imagino yo, porque como ellos lo nombran como si fueran algo tan pequeño, debe ser, pero yo nunca lo vi en mi vida. No, ni lo vas a ver. No debe ser mucho. Digo, una salida de Culfas y una llegada de Scioli, que si uno hace una lectura, si se quiere, digo, como para ir cerrando, Chino, ¿no? Pero digo, una lectura de situación, la sensación era, con la celebración de los 100 años de, uh-huh, de YPF, un reencuentro que potenciaba la unidad y que casi en algunos, quizás en los más optimistas, hablaba de que había que hay un 2023 posible, ¿no? Y después del fuego amigo había como una sensación de decir, tanto esfuerzo para esto. Claro. Pero la decisión rápida de Alberto Fernández de pedirle la renuncia a Culfas, uno de los ministros que era de los más
criticados, uh-huh, o de los que desde aquella renuncia de Guado de Pedro, uh-huh, post elecciones 2021, ¿está bien? Sí, sí. Había quedado en el, uh-huh, Guzmán, Culfas, uh-huh, habían quedado en el centro de la tormenta. Bueno, parece ser que aquellos que criticaban a Culfas tenían razón, ¿no? Digo, te pegaste un tiro en el pie, y aparte con una, sí, falacia. Sí, claro, claro, claro. Yo creo que el camino que reinició el presidente Alberto Fernández, esto corre por mi cuenta, amigos y compañeros, uh-huh, es un giro o un refortalecimiento del Frente de Todos, al punto que otro de los ministros muchas veces crítico de Cristina Fernández, como es Juanchi Zabaleta, uh-huh, está totalmente, lo he escuchado en declaraciones, totalmente alineado con esta nueva posición, reivindicando los 12 años de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, uh-huh, al frente de esta nave llamada Argentina. Con lo cual, yo empecé diciendo, todavía no había llegado Gus al estudio, que la mayoría absoluta, después de este viernes, sábado y domingo, ha sentido alivio del más profundo. Sí, así es. Bueno, Chino, vamos cerrando este bloque. Te invitamos a que nos acompañes y que participes también de los siguientes invitados. Y bueno, cerramos esta columna hasta el lunes próximo.